tal, amigos? Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dieron. Gracias por aquellos que compraron su boleto. Muchísimas gracias. Es un apoyo muy grande y muy fuerte. Gracias a ustedes, estamos aquí. Gracias. Hola, muy buenas noches. Estamos a punto de caminar por la zona roja aquí en el Queens Boulevard. Gracias a todo su apoyo, a toda esta gente bonita. Gracias. Chao. Un saludo a toda la gente, por supuesto, a la gente del estado de Puebla. Un saludo a la gente de Nueva York. Estamos aquí, nos queremos. Pero sí, bueno, pues esperamos que este video le llegue a toda la pasilla por allá. Así que un saludazo desde Nueva York. People in the house. Ese, guáchenme, esta es mi historia, el rey del tribal.
Vamos a bailar y tomar. Vamos a olvidar lo que nos molesta, porque esta noche es de fiesta. House.
sé, guáchenme, esta es mi historia, el rey del tribal. La vimos por ahí en Mira Quién Baila y baila re bien, no solamente canta bonito. Quiero que brindemos un fuerte aplauso como se merece a una gran exponente de la música mexicana a nivel internacional, Graciela Beltrán. A ver, un aplauso por favor. Graciela, muchísimas gracias por estar en esta noche. Bueno, en este momento se le entrega un reconocimiento, por supuesto el reconocimiento más importante de esta noche, de las manos de Ricardo, por favor. Sí, de parte de todo el comité organizador, de parte de la Unión de Cantantes y Compositores del Este de los Estados Unidos, y de parte de la recién fundada, la Academia Grupera de la Música, estamos trabajando muy fuerte para trabajar, para crear, como se los habíamos mencionado, una plataforma en Nueva York para nuestra música mexicana, y estamos muy agradecidos porque Graciela, desde el primer momento en que se lo comentamos, ella nos mostró su apoyo al 100%. Por eso le entregamos el reconocimiento como nuestra máxima figura de la música regional mexicana femenina. Fuerte el aplauso para Graciela Beltrán, que se escuche nuestra reina coronada aquí en Nueva York, la única, la más grande, la más bella también, nuestra reina de la música mexicana. Unas palabras, por favor. Unas me quedaría corto, mi vida. Hay mucho que quiero decir, de verdad que sí. Muy buenas noches a todos. Es para mí un gran honor recibir tan hermosa presea. Y que tanto halago me apena, de verdad, porque no suelo ser mucho de estar dando, que me estén halagando y que me estén diciendo tantas cosas maravillosas, pero sí se escuchan bonitas, de verdad. Muchas gracias. Y además quiero decirles que aparte de estar con todos ustedes reunida aquí, gracias a todos los medios por apoyar nuestra música mexicana, en general nuestra música latina, porque la música es un idioma universal, nos ayuda a desahogar tanto las alegrías, a expresar nuestros sentimientos, para bien o para mal. Es hermoso la música, entonces todos aquí estamos reunidos por esta misma causa, lo que es la música nuestra, sea el género que sea. La verdad que lo llevamos muy alto y en todo el mundo la tienen que conocer, raza. Así que sigamos unidos, siempre con el mismo amor y el respeto, primero a nosotros mismos y a nuestros compañeros, a todos ustedes, mis colegas. Yo me siento honrada de estar aquí representando la música nuestra y a darle al mismo tiempo el apoyo a todos ustedes que inician recién esta carrera tan sacrificada, tan hermosa, pero que sí tiene muchas dificultades en el camino. Tengo 28 años cantando. Presento este año 3 discos que suman 27 en total. Y no me ha sido nada fácil, mi raza, pero la perseverancia alcanza nuestras metas, nuestros sueños. Nunca se den por vencidos por más piedras que vean en el camino, por más gente malintencionada que se atraviese, por más obstáculos que vean. Simplemente ignoren porque Dios es grande y para todos sale el sol. Amémonos y apoyémonos mucho más. Me honran con esto, máxima figura de música mexicana femenina, qué hermoso, de verdad, premios gruperos, qué honor. Pero quiero que sepan que esto no lo he hecho sola, lo he hecho con el favor de Dios, que me presta vida y salud y me permite realizar mis sueños poco a poco, porque yo voy lento pero a paso firme, siempre con la mejor voluntad y con mucho amor en mi corazón. Y yo sé que ustedes también son así. Por eso estamos aquí mismo unidos, reunidos. Raza, los respeto.
los apoyo al nuevo talento. Saben que tienen mi cariño y mi respeto. Buenos colegas, apoyémonos, no tenemos nada de rivalidad, al contrario. Llevemos nuestro nombre a nuestros países latinos en lo más alto. Y bueno, quiero que sepan que lo comparto porque máxima figura femenina, créanme, de todo corazón y con toda humildad, de donde vengo, una casa pobre, lo comparto con ustedes porque la única no soy. Es para todos nosotros, mi gente. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo les dije que unas cuantas palabras nunca son suficientes para mí. Los respeto y muchísimas gracias a todos por su cariño y su atención. Y a todos los medios, muy importante que estén aquí con nosotros. Y difundamos esto, que es muy bonita la música universal. ¡Arriba lo latino! Y arriba Graciela, un fuerte aplauso. Como toda una reina necesita sus flores, fuerte el aplauso para la máxima figura de la música regional mexicana. La más bella, la que canta más bonito. Y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida.
no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida. ¡Vamos, qué caballero! Gracias, gracias a ustedes por este bello recibimiento. ¿Quieres un chamaquito? Dígame, pues. Pues no me...